Estamos, ¿no? Está Sí, todo perfecto. estoy todo. Bueno, acá estamos con Nahuel Lema, uno de los fundadores de Coder House, así que muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Nahuel? Muchas gracias, estamos un honor de estar del otro lado del micrófono. ¿Ya te habían hecho alguna entrevista así filmada? No, en este formato no, lo mío es más tipo webinar, más de por Zoom, por Riverside, por este tipo de plataformas orientadas al podcasting, así que estoy aprendiendo sobre la marcha. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, yo no sé si te conté, yo estoy haciendo un curso en Coder House. Estoy Lindo. haciendo un curso de After Effects que ya lo terminé, me falta hacer la presentación final, así que me imagino que podés incidir en la nota. Levantar un par de Bueno, porotas, no, mentira. modificando ahí el top 10, ¿no? No, no. ¿Y cómo te fue en el curso? Buenísimo, tremendo. Me pareció, por eso también nos dio ganas de entrevistarte. Me pareció espectacular el mecanismo de que no sea algo de un año para incorporar un conocimiento determinado. Y me imagino que eso debe haber sido por ahí una de las causas que lo llevó a ustedes a fundar Coder. Pero no quiero yo guionarte tanto la entrevista, sino que te voy a preguntar, tomando como punto de referencia, como hacemos con casi todos los que entrevistamos, ¿qué hiciste a partir del momento en que saliste del colegio? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Empecé a cometer errores consecutivamente, adentrándome un poco en lo que es ser adulto y las consecuencias de las acciones que uno empieza a tomar. En el colegio pensé que mi camino iba más por el lado del diseño gráfico, así que me fui a la FADU a estudiar. Y después de 3 cuatrimestres muy frustrados, porque yo viví en Ituzaingó, entonces de Ituzaingó hasta la FADU tardaba una eternidad y me agotaba por completo, me di cuenta que el diseño gráfico no era por ahí, realmente estaba fracasando estrepitosamente. Y a falta de no convencerme, pensé que era un tema de la FADU, pensé que era un tema del viaje, pensé que si lo tenía un poco más cerca iba a poder prosperar en esa carrera. Y no fue así. Mi papá me dijo, bueno, te inscribo en la Universidad de Morón, que me quedaba relativamente cerca de Ituzaingó, y fracasé estrepitosamente otra vez, y me sentía muy, muy perdido. No sabía qué hacer, ya tenía creo que 20 años y no sabía, no le encontraba propósito a lo que yo creía que iba a ser mi carrera profesional. Y empezaste a trabajar, ¿cómo saliste de esa frustración, Bueno, en digamos? ese momento yo trabajaba con mi papá es agrimensor y suele trabajar para distintos arquitectos de arquitectura o suele trabajar por su cuenta, entonces lo acompañaba a su trabajo, trabajaba dibujando planos y ese tipo de trabajos relacionados a la arquitectura, ingeniería y ese rubro en particular. Mientras tanto, me seguía juntando con mis amigos, trataba de buscarme mi propio rumbo y uno de esos amigos que tengo, que se llama Nico, me dijo, mirá, estoy empezando con esto de programar en HTML y CSS, algo muy, muy precario. Y dije, bueno, qué sé yo, no tengo nada que perder. Soy un chico que le encanta estar frente a la computadora cientos de horas y empecé a programar. Y dije, bueno, acá creo que hay algo. Pero ese algo no tenía una forma medio académica, por lo menos en aquel entonces. Y si bien estaba como leyendo los libros de O'Reilly y miraba algún que otro tutorial por Claro, internet, eso, ¿cómo aprendías a era. programar en esa Y época? en esa época, al menos mi experiencia era bajarme los libros de O'Reilly o Lynda o alguno de esos, ver videos de los que se podían descargar o ver en el primitivo YouTube qué es lo que había, y a partir de ahí tratar de copiar lo que se pueda y tratar de hacer tus pequeños proyectitos. Pero eso no entraba dentro del esquema del pacto que tenemos mi hermano, mi papá y yo de formarte. Bueno, podés hacer la carrera que vos quieras, papá lo puede pagar, no hay problema. Si es que hay que pagarlo, en el caso nuestro, lo único que hizo una carrera universitaria paga fui yo, mi hermano la hizo en la pública, pero necesitábamos una carrera universitaria. Y en aquel entonces, por suerte, se habilitó una carrera muy cortita en Da Vinci, en la Escuela Da Vinci, que es una facultad que está Sí, en Corrientes al perfecto. 400, creo. No, Corrientes al 800 o algo así. Y la carrera creo que se llamaba en aquel entonces desarrollador y diseñador web, algo por el estilo. Entonces le decido a papá, papá, necesito que me banques en esta, quiero anotarme en esta facultad y ver qué pasa. Y en el momento que ingresé ya me sentí súper conectado con la carrera. Ya Y estabas. ya estaba, y empezaba a meter todas las materias, todas, no desaprobé ninguna. Me fue bien en todas y la mente ya me empezaba a sentir muy motivado porque empezaba a encontrar ese cauce que me estaba llevando hacia algún lado. Y ni siquiera había terminado la carrera, pues igual era una carrera súper corta, 2 años. Ya empezaba a tener proyectos freelance con mis compañeros, ya empezaba a extender un poco mis redes y generar ingresos míos en base a lo que había aprendido. Y eso ya me parecía súper interesante porque hace ya, no sé, un par de meses no existía esa posibilidad. ¿Esto en qué año era más o O esto menos? era, Te maté ya con era en la... el pasado, mirar para atrás cuesta un poco. Y tendría 21, 22 años, así que fue hace entre 13, 14 años atrás.
año. Yo tengo 35 y habrá sido en el 2010, 2009. Perfecto. Habrá sido en esas épocas. Okay. Porque tengo el vago recuerdo de que el primer trabajo que tuve de manera en relación de dependencia, que fue en Global Logic, creo que fue en el 2011. Okay. Casi seguro que fue en el 2011. O por ahí. Que ni siquiera había terminado la facultad y uno de mis profesores me recomienda, mirá, están contratando desarrolladores y bueno, me vio potencial en aquel entonces, vení y te recomendamos. Total, estamos usando medio de recomendación y así fue. Y los primeros 3 años de formalizar todo lo que había aprendido fue en esa empresa. ¿La terminaste finalmente la carrera? Sí, la terminé y no me bastó con eso, sino que a los 2 años volví a la facultad y volví a Da Vinci y hice otra carrera de analista de sistemas. Porque me sentía que esta necesidad que tengo constantemente de seguir aprendiendo, sentía que me estaba aburriendo y que necesitaba volver a la facultad para sentir esa chispa de vuelta y lo que me abrió esa posibilidad es conocer a nueva gente, aprender alguna que otra cosa más y adquirir un título que en ese momento para mí era más importante que el título que tenía anteriormente. ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos que mencionaste así al pasar? Que ya en la carrera decías que ibas armando tus propias cosas. ¿Te acordás de alguno así que haya tenido un resultado lindo, por lo menos que te haya divertido? ¿Te lo acuerdes con...? Al menos para mí, bueno, obviamente había proyectitos chiquititos que eran tipo landings de algún local a la calle, de algún gestor de productos, tipo un típico CRUD, que un CRUD es una alta-baja modificación, haciendo el front-end y el back-end, y era mucho de eso, pero quizás tuve la suerte de que en la cursada que yo estuve, compartí la comisión con una persona que se llamaba Francisco, ahora no recuerdo su apellido, que trajo el concepto de Donde Reciclo. Y Donde Reciclo fue una organización que estaba también, tenía su parte de monetización, que era una agencia de diseño y publicidad y gestión de páginas web. Y a partir de ahí pude aprender más del negocio, o un poquito por lo menos de la ventana que a mí se me abrió, y de desarrollar algo que tenía un impacto, que tenía más usuarios de los típicos clientes que yo entonces tenía, ¿no? Y eso fue interesante, por lo menos en la etapa freelance, eso fue más enriquecedor. Donde Reciclo básicamente era una plataforma donde encontrabas puntos de reciclaje de distintos ítems. Estaba muy apoyado sobre Google Maps y a partir de ahí estaba súper categorizado, distintos puntos para reciclar aceite, no sé, jabones, ese tipo de materiales. Está espectacular. ¿Cómo salís de esa relación de dependencia que fue en el 2011 más o menos? ¿Cómo salís a emprender? ¿Cuál es el paso? Faltaron muchísimos años. ¿Hiciste mucho relación de dependencia? Hubo un montón, porque ese era mi camino. ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde trabajaste encima? Trabajé en Global Logic, pasé 3 años, que fue hasta ese momento el lugar donde más tiempo había pasado. A partir de ahí me fui a Globant, y en Globant estuve como un año y algo. ¿Qué decías en Globant? En Globant lo mismo, me pasé a Tech Lead. Yo desarrollaba en un framework que se llamaba Backbone, y en aquel entonces uno de los clientes de Globant utilizaba esa tecnología, entonces di como el salto de alguna manera, porque encontraba que en Global Logic, en aquel entonces para mí, no tenía mucho más futuro. O sea, buscaba un desafío más y Global Logic no lo estaba encontrando. Entonces me pasé de empresa, y así como pasé por Globant, en un momento llegó al techo, diciendo, bueno, hasta acá llegué yo. Digo, no me estaba hallando en ese lugar. Hice toda la experiencia de Globant y fue espectacular. Tipo, no lo niego para nada, tipo, creo que estuvo bien, ¿no?, el tiempo que estuve. Y a partir de ahí me fui a AGEA. AGEA es la agencia digital de Clarín, que gestiona varios sitios, y el sitio en el que yo participaba se llamaba deautos.com. No sé si sigue existiendo, seguramente sí. Lo retenía, yo lo he usado. Bueno, sí. En esa época yo entré en un momento donde estaban reestructurando fuerte la parte de AGEA, cortando mucho con los tercerizados y contratando muchísimo adentro. Entonces había muchísimo presupuesto para reinvertir, no solo en deautos.com, sí, sino en empleos.com o algo por el estilo. Todos los dominios que tiene Clarín, sí, en cuanto a empleos, búsquedas. Y la etapa de Globant terminó, después pasé a AGEA, y en AGEA estuvo buenísimo. Aprendí un montón de otro tipo de negocio, sobre todo del mundo e-commerce, que hasta ese entonces no había interactuado más que con Mercado Libre. Y haber interactuado del otro lado fue interesante. Pero esa etapa otra vez se terminó. Y pasé a una startup pyme que me recomendó un ex compañero de Global Logic que estaba trabajando ahí. Me dijo, mira, estamos formando un equipo, creo que vos podés formar parte de este equipo, y me fui para ahí. ¿Cómo se llamaba? Esa se llamaba FWTV. FWTV lo que hacía era, creo que fueron bastante pioneros en el modelo de negocio que ellos tenían, donde generaban un montón de contenido audiovisual, así como hoy existe el Luzu y plataformas parecidas. Bueno, ellos creo que de alguna manera le pudieron encontrar la vuelta a
hace muchos años, ya estamos casi 10 años atrás, donde tenían un edificio aquí nomás sobre Oro y dos o tres pisos estaban destinados a grabar, o sea, sumamente preparados para eso y todavía sigue existiendo. Y lo que yo me encargaba junto con el equipo era de preparar toda la plataforma. O sea, la gestión tanto del back office como del front end para que la gente pueda acceder. Era como una especie de YouTube al final del día. Mira. Y todos los contenidos también se subían a YouTube. Pero bueno, fue interesante. Y esa etapa también terminó. Duró un año y algo más. Y me fui a RGA. Y en RGA estuve 3 meses. Porque en paralelo empecé a estar en Coderhouse. ¿Coderhouse a quién se le ocurre la idea? Coderhouse se le ocurre a Cristian Patiño. Cristian Patiño es el CEO de Coderhouse. Actual CEO de Coderhouse también. Y él estaba trabajando con una multinacional y veía que sus compañeros estaban ganando más dinero que él. Y esos compañeros estaban programando. Entonces se le ocurrió la idea, dijo, bueno, ¿por qué no aprendo a programar? A ver si accedo a mejores oportunidades. Y fue a hacer un curso y ese curso no le gustó. Le pareció que la experiencia era malísima, que la experiencia era la típica experiencia a la cual todos accedimos en el momento, que es un aula con computadoras y prestaba atención a una clase durante una hora, 40 minutos, el tiempo que sea. Y no le gustó. Y en aquel entonces... Cuidaste la competencia recién, ¿no? No la hundiste, dijiste por las dudas, le gustó ese curso, por ahí me viene de rebote la boca. Bueno, fue hace 11 años, claro. Todos tenemos el derecho a reinventarnos. Y en aquel entonces, esa era la experiencia. Eso era los estados, eso era la norma. Pero también en otras partes del mundo empezaba a existir el concepto del bootcamp. De aquel lugar donde vos aprendés, quizás online, quizás presencial, trayendo quizás tu propia máquina o no, te la prestan, pero el sentido era que estés en un lugar copado, diferente, donde puedas aprender una habilidad digital en el menor tiempo posible. Okay. Y esa promesa estaba en los 3 meses. Era muy, muy intensivo, venía con esa premisa también, pero la idea básicamente era esa. Así que vio que acá en Argentina no había nada, o por lo menos no lo llegó a detectar en aquel entonces, dijo, bueno, hagámoslo. Y se juntó con Pablo Ferreiro, y que se conocían del colegio y también de algún que otro trabajo que habían compartido. Y dijeron, bueno, hagamos esto. Y empezaron, y a los 6 meses aproximadamente lograron tener su primer curso en Área 3. Nosotros ahora estamos en Área 3, pero este Área 3 no existía. Sí. Había otro Área 3 del otro lado, creo que estaba sobre Humboldt. Y ahí pudieron concretar su primer curso para no más de 10 personas, dictados por un profesor. Y fue como que encontraron el nicho. Encontraron a personas que querían aprender de una manera distinta, contenidos absolutamente nuevos, en un lugar diferente, de una metodología distinta. Y ahí empezó con el curso de programación, al poco tiempo se abrió el de marketing digital y el de diseño, y eso fue el primer año de Coderhouse. Y en paralelo, yo empezaba a dar clases en distintos lugares. Vos empezaste como profe, digamos. Yo empecé, estaba buscando lugares para dar clases, y en uno de los eventos a los que participé, que fue una meetup que había organizado Microsoft, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un sábado, y ese sábado que me junté y estábamos ahí charlando con varias personas que me iba cruzando en todos los eventos, o sea, me juntaba en las JSConf, me los encontraba, Nerdialder no existía todavía, creo, pero creo que estaba por organizar la NodeConf, bueno, no importa, la cuestión es que en muchas meetups siempre me cruzaba con la misma gente, y uno de estos chicos me dice, mirá, hay una persona que está haciendo una nueva empresa de educación, o está levantando un nuevo instituto de educación, ¿por qué no lo contactás? A ver si hay una posibilidad para vos de dar clase. Digo, sí, qué sé yo, vamos a probar. Esto fue un sábado, el lunes le mando un mail, y le mando un mail a Chris, y el Chris me responde a los 5 minutos, sí, estoy necesitando ayuda con contenido, preparación de clases, dictado de clase, naturalmente. Digo, bueno, sí, contá conmigo. Yo ya estaba reaburrido en FWT, porque no estábamos haciendo nada, porque estaba medio un bache en aquel entonces. Y palabras van, palabras vienen, empezamos a conocer, empezamos a charlar. Fui por primera vez a un coworking, nunca había ido en mi vida a un coworking, y me pareció súper disruptor la posibilidad. Primero, el programa me pareció re novedoso comparado con otros programas que se estaban dictando en aquel entonces. El lugar del coworking me pareció increíble, la sala me pareció excelente, me pareció que había algo distinto ahí. Pero era como medio un trabajo freelance, como que, bueno, yo te ayudo a esto, a generar el contenido, a preparar las clases, y vamos viendo. Pero una conversación llevó a la otra. Y me voy dando cuenta que Coderhouse en realidad eran 5 personas, de las cuales 3 vendían, Chris y Pablo también vendían y trataban de gestionar todo lo que podían, pero que estaban montados arriba de un WordPress y un Excel. Eso era toda la operación. Y lo que yo había cultivado durante los últimos años era hacer back office, automatizar y escalar todo tipo de sistemas, desde las más grandes empresas hasta las más chiquitas.
Y dije, bueno, para acá hay una oportunidad de contarle a Cris que, que yo vengo haciendo esto y te lo puedo escalar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya me empezaban a transmitir Claro. de que estaban teniendo problemas de seguimiento de personas, seguimiento de performance, no estaban capturando bien el feedback. Como que empezaban a hacer agua porque no tenían un sistema atrás que lo automatice, lo agilice y en el mejor de los casos lo escale. Y ahí fue mis primeros días de empezar a programar intensamente. Pero programaba la noche y los fines de semana, porque durante los días tenía que seguir Claro, trabajando trabajando en el en otro. FLOTD y Sí. luego me pasé a RGA y entonces trabajaba en RGA. Hasta que eventualmente Chris me dice, necesitamos a alguien como vos, necesitamos a alguien urgente, porque el negocio empezaba a tener cada vez más estudiantes y necesitamos escalar y automatizar y dar una solución tecnológica a todo esto para que CoderHouse pueda llegar a más y mejor, a más personas al final del día. Y doy el salto y me sumo por primera vez a una startup. Y quedé como el tech founder de CoderHouse, de versión 0.1 y la Claro. versión 1.0, y así fue súper interesante. Me encanta. A nosotros nos divierten mucho los comienzos de cuando no eras nada y cuando la empresa no era nada, cómo se forma de un día para el otro la parte de la creación. Una vez que vos te sumás, cómo empezaron a armar equipo y una vez que ya, bueno, tuvieron que salir primero, me imagino que se deben haber hecho un MVP bastante simple, pero después tuvieron que salir a buscar capital, sin hablar de números reales, ¿no? Pero, ¿cómo hicieron para financiarse y entrar? Bien, hasta ese momento la operación era, los primeros meses, a los que yo no estuve en ese momento, yo ya entraba donde la operación era relativamente rentable, no es como, wow, tengo un runway hasta 3 años, Pero claro, tiene una no, estructura bastante chica, éramos entonces, sí. seis personas, dando 4 o 5 cursos en simultáneo, la verdad que no era, wow, qué operación comparado con lo que probablemente hablemos más adelante con la operación actual. Y en aquel entonces, si bien ya habíamos migrado y estábamos empezando a trabajar acá, era súper pequeño, la facturación era mínima y había un poco de ahorros, pero para pagar sueldos de 2 o 3 meses en el futuro y listo. O sea, Okay. necesitábamos estar capturando estudiantes constantemente para mantener la rueda funcionando, porque hasta ese entonces era ahorros y una pequeña inversión de un inversor ángel que nosotros tenemos, pero quedó ahí, que fueron creo que $5.000, no, no mucho Claro. más, digo, y Sí, 5 mil sí. dólares del 2013, 2014. Hace un montón, entonces ya se habrá quemado para cuando yo entré, ya ese dinero Sí, ya no existía ya más. no había capital. Entonces el negocio por suerte era rentable, era un ticket caro porque nosotros teníamos muchos costos en alquiler de espacio. Si bien hasta ese entonces alquilábamos solamente en Área 3, utilizamos este edificio y el edificio de Humboldt hasta que eventualmente se cerró y el de Malavia, empezamos a tener cada vez más estudiantes y si bien el dinero daba, no daba para contratar a 1.000 personas, la verdad que no. Daba para contratar una más y esa más hacía 3 o 4 roles al mismo tiempo porque era lo que había en aquel entonces. ¿Se intentó levantar capital? Sí, se levantó lo que levantar capital. Se levantó capital en Startup Chile y eso funcionó, pero la operación de Chile nunca funcionó. Siempre fue y vino constantemente, no, no fue algo recurrente como supimos tener acá en Buenos Aires. Se levantó dinero, se intentó levantar dinero con Y Combinator una vez y Chris y Pablo habían viajado para proponer esta startup y lo rechazaron. Luego Y Combinator vino a la Argentina y nos volvieron a rechazar. O sea, fuimos directamente a las oficinas de BluSmart, cuando BluSmart todavía existía, y nos rechazaron. Les pareció que el modelo no escalaba. Así que estábamos como medio negados a levantar capital, pero creo que estábamos muy obsesionados en mejorar nuestro producto y estar Está bootstrapeados. bueno. Eso creo Sí. que nos enseñó mucho a utilizar recursos, no tener dinero, o sea, utilizar lo que hay. No podíamos contratar grandes equipos, había una persona que se encargaba de toda la operación, una persona como yo que se encargaba todo tech, y era yo y nadie más, y me encargaba de soporte, de marketing, de diseño, de todo, digo, porque no había otras personas para contratar, bueno, había plata, literalmente no había plata. Y finalmente, después de varios años, en el 2019, casi en junio, el primer trimestre del 2019 nos contacta la UTEC. La UTEC es como el ITBA, pero de Perú. Okay. Y nos contacta de Lima, que tienen un fondo interno, un venture capital. Y querían que nosotros participáramos, así como estar, como lo mismo que Startup Chile, pero con la intención de que abramos operaciones ahí en Perú. Así que Chris va para allá, quedamos seleccionados y ganamos. Era como el negocio que mejor rentabilidad tenía hasta ese entonces. Y bueno,
nos podemos permitir que una sola persona esté allá, no había tanto dinero como, bueno, migremos todos, vamos a vivir para Perú. Así que Cris se va a vivir a Perú durante un tiempo y empezamos a fracasar estrepitosamente. Upa. Nuestro negocio era absolutamente presencial, nos iba, entre comillas, relativamente bien en Buenos Aires y no lo podíamos replicar en otro país. No lo podíamos replicar en Uruguay, no lo podíamos replicar en Chile. Intentamos replicarlo en distintas provincias de Argentina y no estaba funcionando. Era sí o sí presencial la educación, digamos, o sea, Exactamente. okay. Hasta ese momento solamente habíamos intentado usar cursos online una vez y fueron malísimos, solamente por la plataforma. Hasta los di yo esos cursos y eran malísimos. Me recuerdo cuando decidimos no continuarlo que me sumé a la clase y no había nadie conectado. Y me puse a hablar yo solo de la clase. Fue súper triste Sí. porque, bueno, evidentemente no tenemos una propuesta de valor interesante. Entonces nos había quedado esa cicatriz y insistimos y lo dejamos pasar. Y volvimos a insistir fuerte con el presencial, tratando de tener una red de coworkings súper amplia en todos los países, con tal de poder dar continuidad a todos los estudiantes. Pero la verdad que no lográbamos eso. Y Perú, ¿por qué lo menciono? Porque fue el último clavo de este ataúd de modelo presencial. Cris no empieza a encontrar ni espacio que les interese, no empieza a encontrar profesores, no empieza a encontrar aliados, no empieza a encontrar nada. Teníamos $25.000 que habíamos levantado de la UTEC. No nos servían para nada. Literalmente era. Claro. Sí, los íbamos a usar para justamente levantar operaciones y no estábamos pudiendo. Y fue muy, muy duro. Entonces, Chris decide tomarse una semana, va al Machu Picchu, vuelve y decide volver a Argentina. O sea, después de 3 meses, dice: bueno, basta. Esto de acá de Perú no está funcionando. Volvió para Argentina y en esta misma oficina dijo: tenemos que llevar la experiencia presencial, que para nosotros era excelente, Sí. al online. Y eso fue julio, agosto aproximadamente. O sea, Así que. básicamente el loco planteó cambiar de acá a acá de un día para Totalmente. el otro. Porque, pero tenía. Porque nos transparentamos. En ese entonces ya Sí, éramos 17 sí. personas. El negocio no estaba escalando. No teníamos esa chispa exponencial de cualquier startup. En ese entonces, que era julio, agosto, teníamos 500 estudiantes activos por mes. No era tanto. Porque hace 4 años eran 50. No, no, no hicimos como un 10X o un Sí. 1000X en 4 años. No, veníamos y la estábamos pasando súper mal. Teníamos un montón de problemas con los coworkings, teníamos un montón de problemas con los profesores. Los estudiantes se daban de baja porque, no sé, cualquier problema de tráfico te limitaba a poder ir y ya faltabas y capaz que tenías que suspender clases, tenías que extenderlo. Bueno, había un montón de dificultades relacionadas al modelo presencial que hacían que estemos muy desgastados. Veníamos hace 5 años remándola Sí. y era muy, muy difícil de sostener. Así que en aquel entonces, Cris dice: bueno, hagamos algo distinto, probemos. No, no tenemos nada que perder. Y acá en este mismo pizarrón que tenés a tus espaldas, empezamos a canibalizar, es decir, acá no, ya no está escrito eso, por supuesto, desapareció. Pero en aquel entonces empezamos a decir: bueno, ¿cómo podemos darle un nuevo servicio a la gente que sea súper premium? Ya te tocó laburar a vos con Ahí, toda. exactamente. Ahí Sí. pusimos a poner lo que llamamos la Coder Beca y le pusimos a decir: bueno, que incluya servicio de talento, que incluya esto, que incluya esto, que incluya esto. Pero además de todas esas propuestas de valores, el precio iba a costar 3 veces menos. Nuestro curso en aquel entonces costaba, no sé, 20 mil pesos y este curso online iba a costar 6 mil o 5 mil o un poquito más. Y si ya veníamos programando, si yo ya venía programando un montón, ahí tuve que programar más todavía para recablear todo desde nuestro e-commerce, nuestro back office y la plataforma para que la persona se inscriba a un curso online. Le dé las instrucciones de que es online y que eventualmente cuando acceda a la plataforma haga clic en el vivo y vaya a Zoom. Ahora eso suena muy normal, pero en aquel entonces todos nuestros estudiantes estaban acostumbrados a un modelo presencial y eso lo tuvimos que vivir cuando lanzamos pues, finalmente nuestro primer curso, de que todavía nos pedían, bueno, ¿dónde curso? ¿A qué coworking voy? Y todo eso lo tuvimos que ir mejorando en todo el onboarding y también explicar lo que era Zoom. Hacíamos webinars para poder explicar cómo descargarte la app. ¿Cómo Sí, sí. instalarlo? ¿Cómo te vas a sumar? Porque seamos completamente honestos, estamos hablando de un mundo pre-pandemic donde Sí, Zoom yo aprendí a usar era Zoom en la un. pandemia, Todos, la sí. mayoría de la gente aprendió Zoom en la pandemia y para nosotros también era algo bastante novedoso porque yo hacía un montón de cursos, pero eran todos cursos presenciales. Y nos tuvimos que más o menos readaptar y decir, bueno, ¿cómo le podemos sacar un mejor provecho para que la experiencia de Coder online sea incluso mejor que la presencial? Y todo eso empezó a iterarse constantemente, ¿no? Finalmente logramos este primer curso. Y este primer curso tuvo 45 inscritos, 45 o 47 inscritos.
Y si bien las primeras clases las sufrimos bastante, el curso fue un éxito. A la larga. Fue un curso de desarrollo web, que es uno de los caballitos de batalla que nosotros tenemos. Sí. Y fue un éxito. No solo un éxito en que la calidad se pudo sostener e incluso mejorar, sino que nos abrió la posibilidad de iterar muchísimo sobre lo que estábamos haciendo, porque no fue un éxito en cuanto a cómo lo gestionamos, cómo lo sistematizamos, no previmos un montón de cosas que podrían pasar. Como que fuimos mejorando esa propuesta, que es la propuesta que actualmente existe. Pero sí fuimos mejorando un montón de temas de onboarding, fuimos mejorando un montón de temas de comunicación. Fue un éxito también en el sentido de que nuestro curso presencial tenía lo que tiene esta sala. Digo, 10 personas, 15 como mucho, y de repente 45. Sentimos que en ese momento dimos con una vetita de oro que las empezamos a explotar. Y 6 meses después, de haberlo iterado muchísimo, todos nos desayunamos la pandemia y un cierre completo de todo tipo de operación. Nosotros el 1 de enero de aquel año decidimos matar por completo el presencial y dar los últimos cursos presenciales. No, estoy pensando que ustedes a Y Combinator le picheaban el presencial. Exactamente. Ah, ok, siempre. Ok, ok. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué, no, qué raro? ¿Por qué no invertiría? No. Okay. Cuando vinieron acá le dijeron, su modelo de negocio no escala. Tiene una cantidad de espacio limitada, por más que vos creas que tenés un espacio limitado, tenés horario limitado, tenés profesores limitados. Está perfecto. Era como muy complicado. Entonces, cuando empezamos a pivotear y finalmente llegó la pandemia, nosotros estábamos 6 meses adelantados en el tiempo. Cuando todo el mundo se estaba empezando a sumar a Zoom, nosotros ya teníamos, no digo que estaba súper aceitado, pero ya para aquel entonces manejábamos 1000 estudiantes por día. De los comparados 500 por mes, o sea, todos los días teníamos 1000 estudiantes que se conectaban durante la noche, en aquel entonces solamente teníamos una propuesta en la noche, para adquirir un tipo de nuestros cursos. Y eso fue el principio de un crecimiento exponencial que vivimos. La pandemia para arriba con toda, ¿no? Inicialmente, los primeros 3 meses, que yo te puedo decir, sí, crecimos un montón, fue súper increíble, facturación récord todos los meses. Sí. Internamente el equipo creció un montonazo. Pasábamos de esos 17 personas, ya había quedado súper lejos. Ya teníamos como 60, 70 personas. Para diciembre del 2020 ya éramos casi 150. Habíamos crecido un montón. Y habíamos vuelto a tener las ganas de volver a salir a buscar capital. Y principalmente para ir a buscar capital de Y Combinator. Acá conocí Y Combinator. Tenían a Y Combinator entre ceja y ceja. Chris estaba obsesionado. De hecho, conocí Y Combinator porque empecé a trabajar en Coder. Eso le hicimos entrevista a 2 de Y Combinator que ganaron, se dice, no sé qué es. ¿Quedaron seleccionados? Le hicimos a WeBond. Mirá qué. Y a Mudafy. Y a Checkers, que después fue Cava. A los 3 los entrevistamos. Checkers estuvo, de hecho nosotros hicimos el prep con ellos. Con Jaime y con Juan Cruz también. Creo, no me acuerdo con cuál de los dos, pero cuando preparábamos las entrevistas para practicar el proceso de Y Combinator, nos tocó con él y bueno, nos contaba un poco la experiencia, que después la escuché más en detalle en podcast. Divertidísimo. Entraron a YC y al toque se los vendieron. Una historia increíble. Qué timing. Increíble. Pará, me distraje, perdón. Pero es súper interesante que justo fue ese proceso. Fue en esos momentos. Y finalmente quedamos y fue una noche increíble. No lo podíamos creer. ¿Cómo fue el viaje? ¿Fueron todos a Estados Unidos, a Silicon Valley? ¿Cómo fue el programa, digamos? Nuestra experiencia fue distinta. Porque ese era el segundo batch que se hacía online. Fue durante la pandemia. Durante la pandemia, claro. Cuando empezó la pandemia, creo que a los 2 meses, cuando comenzó la pandemia, a los 2 meses comenzaba el batch. O sea, ya se habían hecho todas las entrevistas. Así que ese primer batch se hizo online y a nosotros nos tocó el segundo batch, que fue online, que era mucho más multitudinario, creo que entraron como 10,000 y pico de startups. Okay. Nuestro proceso todo fue online y el Startup School también fue online. Y fue, creo que, súper interesante, no tan enriquecedor como estar presencialmente ahí, pero supimos sacarle el mayor de los provechos. A nosotros nos encasillaron en varias verticales. La primera es, obviamente, en el tech, por el rubro. Luego en Operative Intensive y Cash Intensive. Porque nuestro negocio no es que suba un video grabado y ya está, y que lo compre N cantidad de personas. Sí. Nosotros damos el mismo curso N veces, múltiple, al mismo tiempo, con distintos profesores. Porque entonces es una operación constante que nosotros tenemos. Y que para aquel entonces ya estábamos casi por superar los 100 cursos activos. O sea, en un solo mes ya teníamos 100 cursos activos, muy lejanos a esos 50 cursos
que habíamos tenido en agosto o menos todavía. ¿Qué cantidad, te puedo hacer preguntas sí, en medio de esta estadística, qué cantidad de personas hacen cursos todos los días, más o menos, cómo te da el promedio? Activamente hoy tenemos unos 45.000 estudiantes. Así que, CoverHouse impacta en 45.000 personas por día de manera no, directa. Por semana. Por okay. semana, ¿por qué? Porque nuestro modelo de nosotros estamos utilizamos comisiones, como bien sabrás, y todos nuestros cursos, en su mayoría, salvo algunos muy particulares, se dictan dos veces por semana, okay. en dos horarios, en un horario particular, por ejemplo, lunes y miércoles, sí. de 8 a 10 de la noche, por ejemplo. Ese es el mío. Ese es el tuyo, perfecto. Ese es el mayoritario, porque nuestro negocio se da particularmente a la noche, pero tenemos oferta a la mañana, a la tarde y varios horarios a la noche. Entonces, de esta manera, te puedo confirmar que por día deben estar alrededor de 10.000. ¿Por qué? Porque nosotros damos clases los lunes, los martes, que sería la primera clase de la semana, sí. y los sábados. Entonces, tenemos lunes y miércoles, martes y jueves y los sábados. Así que será unas, redondeando entre 8.000 a 10.000 personas por día. Y este es un mes relativamente tranquilo. En septiembre del año pasado, que ya haciendo un bypass sí. por completo hasta nuestros mejores éxitos, en septiembre del año pasado tuvieron conectados en un solo mes 65.000 estudiantes activos. Ah. Lo cual es un impacto en Latinoamérica abismal, dejando como resultado, el 1 de enero, 165.000 egresados de toda Latinoamérica. Lo cual es increíble. Y eso se pudo lograr. ¿Cuántos egresados tienen desde que empezaron? Ya creo que estamos en certificados emitidos unos 300.000. Wow. Es un número. Es un número. Sí. No es el objetivo es 1.000.000. Nos falta un camino por recorrer. Que va a ser creo que un granito. Porque esto no es como una app que se la descargan 1.000.000 de personas. Sí, sí. Y ya con eso lo lográs. No, te tiene que interesar. Te tiene claro. que interesar, tenés que estar comprometido, eso a lo largo del tiempo. Una persona no es que empieza un día y termina el mismo día. Sí, no, sí. Empieza y termina en 3 meses. Y tampoco regalan diplomas. A mí totalmente. Mi curso me exigieron hacer entregas todas las semanas. Lo que yo hice, como que no fue que listo, anotate y tomá el certificado. No, claro. Necesitamos que ese completion rate sea alto y nuestra calidad tiene que estar garantizada. Y por ahora. Creemos que los desafíos, el proyecto final y la asistencia son clave para mantener la atención permanente de la persona a lo largo del tiempo y que mantengas el completion rate que por hoy está por arriba del 80%. Wow. Necesitamos que eso se mantenga y creemos que manteniendo esa calidad, nuestros estudiantes salen mejor preparados para el desafío que tengan por delante, que puede ser cambiar de trabajo, mejorar su propuesta, cualquiera de los objetivos que tengan. Después, la mayoría de las empresas, esta era otra pregunta que tenía guardada más para el principio. ¿Cómo eligen los cursos? ¿Es en base a la demanda de programadores que hay en determinadas empresas? O sea, ¿por qué eligen dar desarrollo web, After Effects? O sea, ¿por qué eligen ese tipo de carreras? ¿En qué lo miden? O sea, ¿por qué? Creo que hay de todo. En todo en el sentido de que claramente hay un desarrollo interno. De explotar un mismo producto en distintos productos, o sea, creo que es lo más habitual en todo tipo de industria. Por ejemplo, ayer estaba hablando con alguien sobre el curso de Data Analytics. Y el curso de Data Analytics inicialmente era un curso de Data Analytics. Hoy tenemos casi 8 cursos. Claro, es la carrera y tenés cursos que se le desprenden. Exactamente. Sí. Entonces empezás a desprender y empezás a entender qué es lo que está necesitando la gente. Entonces al principio era curso de Data Analytics, después se convirtió en curso de Data Analytics y Data Science, después se convirtió en el curso de R, después se convirtió en el curso de Tableau, después se convirtió en el curso de Power BI y de repente tenés un abanico de 8 productos distintos que las personas buscan satisfacer de alguna manera ese conocimiento. Y eso es la única forma que encuentro ahora rápido, que en aquel entonces que iteramos con todo tipo de producto, es que si bien nosotros podemos tener el puntapié inicial de vamos a lanzar Data Analytics, empezamos a capturar feedback, empezamos a darnos cuenta del feedback que nos da el profesor, empezamos a tener entrevistas con los estudiantes, empezamos a capturar el feedback de los estudiantes y el estudiante y los profesores dicen, mira, estaría bueno hacer este contenido o explotarlo un poco más. Quizás se vio en 2 clases, capaz que se puede dar en 4 y de repente sumás ese contenido, sumás a 2. Y eso me pareció espectacular, que después de cada clase, esta clase, como el profesor hace hincapié, esta clase se puntúa y tienen un momento para dar feedback, por favor, es importante. Es súper importante. Como que no lo dice así nomás, se toma un momento, por lo menos mi profesora, para explicarlo bien. Che, esto es importante para que sigamos creciendo. Es súper importante, somos absolutamente obsesivos desde el primer día. De hecho, estamos con la cuenta premium de Typeform desde los inicios. Typeform nos tiene como top clients. Incluso lo estábamos charlando el otro día con unos chicos. Ya recolectamos más de 3.5 millones de feedbacks. Claro. Históricamente.
de todos los cursos, de todos los programas, y eso nos permite tener una visión de cómo nos percibe el estudiante y el profesor, porque el profesor también tiene que valorar, y los tutores también, sobre qué es lo que está pasando en lo real, en lo que está en vivo, y a partir de ahí poder iterar y detectar nuevas oportunidades. Si el curso de Data Analytics alcanzó para determinada necesidad, bueno, ¿qué otras herramientas se usan? Por ejemplo, ¿podemos hacer un curso de Tableau? Bueno, capaz que sí, y lo explotamos. Hay un curso de R, hay un curso de Tableau, de Power BI, y ahí tenés oportunidades. Pero primero necesitábamos un primer curso. Sí, a mí me pasó, hice otro curso de programación que decía programación de cero en otra empresa. Y sí, cuando yo llegué al curso, me acuerdo que no era desde cero. Yo ya tenía que tener cierto conocimiento que no lo tenía. Y yo a las puteadas, porque ya había desembolsado la guita todo, y no tenía nadie para decirle, che, esto no es así, como no había un lugar, como al final terminé llamando por teléfono, me reembolsaron una parte, como que bueno, no pasa nada. Pero había que saber ciertas cosas que yo nunca sabía. Yo pensé que iba a aprender a programar realmente desde cero. Entonces, nada, eso para mí es un distintivo copado que tiene que ver para el progreso, digamos. Sí, espectacular. Sigo haciéndote preguntas Obvio, de números decime. más. Dale. ¿Qué pensás de la educación tradicional? Hasta ¿te animás a filosofar un poco Sí, sobre claro. ese, o sea, primero y principal del colegio? ¿Cómo ves la educación escolar hoy en día? ¿Sentís que estamos para un cambio? Sí, no. Creo que el cambio se da. Creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, sobre todo nosotros tres que estamos acá, que hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes en el colegio, en la facultad, en distintos cursos, y encontrar a esas personas, esos profesores, esas profesoras, que le buscaron la vuelta, que fueron capaces de romper un poco el molde y llevar a ese conocimiento un poquito más allá. Nuestros profesores intentamos que sean eso, pero creo que a veces el colegio y las universidades castigan esa innovación y lo vuelven a poner, no, no, tenés que dar lo que está en el programa, no podés innovar en lo que estamos dando. Y sobre el mecanismo de educación, de que todos los alumnos miren un profesor, evalúen con exámenes, que no se puedan. ¿Qué pensás de eso puntualmente? Creo que El hoy... tiempo, perdón, sí, Sí. el tiempo de horas de clase mirando un pizarrón. Yo creo que en los últimos 200, 300 años, desde que existe la educación medianamente moderna, se aplicó un proceso fabril de sistematización y escalamiento. Hoy le tenemos que agradecer a esa educación que el nivel de analfabetismo en el mundo redujo casi a nulo. Hoy en Argentina no, no es muy distinta a la Argentina de hace 200 años, gracias a que eventualmente hubo un proceso educativo. Sin duda, este proceso educativo tiene más parecido a una fábrica de producción masiva y que todos nos encasillan en el mismo conocimiento. Pero por suerte existe el aprendizaje complementario, que vos podés formarte y podés adquirir otras habilidades. Hay un conocimiento básico que todos deberíamos adquirir y a partir de ahí encontrar nuestras propias habilidades para desenvolvernos en el mundo competitivo que nosotros estamos teniendo. A mí ya ahora no me toca tener hermanos tan jóvenes que estén en el colegio, pero sí encuentro padres que están preocupados porque lo que le están enseñando en el colegio están muy deprecados. No puedo generalizar tampoco, pero sí hay que aprovechar todas las tecnologías que hoy tenemos para poder darles mejores habilidades, como que los chicos salgan mejores preparados. Porque solo van a salir mejores preparados aquellos que tengan una iniciativa propia, que estén mejores motivados y que digan, hay algo ahí afuera y quiero aprenderlo antes de que termine el colegio para, no sé, hasta levantar un negocio o empezar a profesionalizarse para vender algún tipo de servicio, pero que sea algo mejor. Sí, las 2 horas que tenés de computación en el colegio, tenerlas virtual y que te expliquen a Sin programar, duda, algo así. en ese sentido, eso sería espectacular. Yo creo Sí. que distintos gobiernos han no sé si impuesto es la palabra como tal, tratado de Impulsado, fomentar, sí. diciendo, chicos, necesitan que, no sé, los últimos 3 años de la escuela, que haya una materia de programación, que la gente aprenda a programar, con el software de programación, que haya algo mínimo que los esté preparando para que tengan mejores oportunidades. Porque lo que vos cursaste, probablemente lo que yo cursé, cursamos lo mismo. Y todos cursamos lo mismo porque tenemos la misma edad. Sería interesante encontrar nuevos sistemas educativos o algunos colegios que sean un poco más rebeldes y digan, ¿sabes qué? Voy a meter en la clase de computación, voy a hacer lo que dice el Estado, pero en realidad le voy a enseñar programación, le voy a enseñar Photoshop, Illustrator, lo que sea. Con Claro. tal de, yo sé que esto es lo que se está usando ahora y que puedan reinventarse. Y si no es el caso del colegio, La yo... universidad. La universidad lo mismo, la universidad tiene quizás procesos más burocráticos incluso que un colegio,
Pero por suerte, muchos de los profesores universitarios son profesionales y son gente que vive el día a día como nosotros. No todos pueden romperse o salir un poco del esquema, pero aquellos que sí, y sí van a hablar de algo que está pasando y van a traer esos temas a la clase. Diciendo, miren, chicos, hablemos de esto y apliquemos este conocimiento para debatir sobre lo que está sucediendo ahora. Menciono un pequeño ejemplo sobre este tema. Ahora estoy cursando una materia que se llama Comunicación Corporativa y ¿Vos estás Gestión. Sí, cursando? yo curso todo el tiempo. ¿Serio? Curso una materia ahora que se llama Comunicación Corporativa y Gestión de Crisis. Básicamente es el análisis de distintas empresas a lo largo del tiempo de cómo gestionaron distintas crisis que han tenido a lo largo del tiempo. Y que distintas iniciativas, y el ejercicio está en que hubiésemos hecho nosotros sin saber el resultado, y bueno, forma parte de la actividad. Y ahí es donde empieza a haber otro tipo de dinámica. Pero lo interesante y el ejemplo que quiero llevar, que no es la primera vez que lo vivo, es, no hablemos de casos que pasaron hace 60 años. Hablemos de lo que pasó la semana pasada, del escándalo que tuvo X empresa y cómo la pudo manejar, viendo ya con el diario del lunes lo que pasó. Como este tipo de ejemplos, si bien lo que acabo de mencionar es muy sencillito y muy trivial, está pasando. Yo creo que hay profesores absolutamente motivados y con ganas de decir, bueno, hablemos de lo que está pasando ahora, apliquémoslo a mi materia y conversamos sobre eso. ¿Y por qué menciono este tipo de temas? Porque si lo distancio un poco de la escuela y la universidad, podemos hablar de CoverHouse. Y CoverHouse siempre se tiene que estar actualizando. Los contenidos se actualizan constantemente. De hecho, el curso que vos estás concluyendo de After Effects, si a vos te. Espero que te haya gustado muchísimo. Sí, me Si te encanta. gustó muchísimo, me decís, no, güey, hice un curso en CoverHouse de After Effects. Lo tenés que hacer. Bueno, sé que vos estabas justo, me mencionaste que estabas buscando dónde cursar. Lo tenés que hacer. Y yo probablemente curso un curso distinto al tuyo. Voy a cursar After Effects versión 4.5. Vos no ni enteraste qué versión tenés. Pero el equipo de contenidos está constantemente iterando. Gracias a todo el feedback que vos aportaste de la cursada, el feedback que aportó el tutor, el profesor. A medida que vos estás cursando, se está preparando la próxima versión. Y Claro. probablemente yo haya tenido otro curso que diga. Vos me decís, mira, yo aprendí la herramienta X. Y te digo, ah, no sabes que yo en mi curso no vi la herramienta X. Vi la herramienta ahí. Sí. Y me dijeron que era mejor, más novedoso, etc. Capaz no es todo el curso, capaz es un contenido, es una clase. El curso capaz se agrega una clase más o se quita una clase. Todo depende del feedback y también de nuestra propuesta de valor, que tiene que ser mejorar. Y en este caso, en este contexto en el que estamos viviendo, acá en el 2023, que es un año bastante importante, es que todo tiene que estar con AI. Todos los rubros, todas las clases, tienen que tener algún tipo de contenido relacionado a AI. Y hace 2 o 3 semanas, finalmente se anunció públicamente que mejoramos todos nuestros contenidos, o gran parte de ellos, para que tengan contenido de la clase, no sé, clase 6. Vamos a ver cómo se usa esta materia con estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Y necesitamos estar actualizando, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se volvió una habilidad que hay que tener. Bueno, necesariamente todos los profesionales que estemos formando necesitan saber y estar al tanto. Más allá de la iniciativa propia que cada uno de los estudiantes pueda llegar a tener, es importante que los contenidos de CoverHouse los tengamos tan actualizados que ya tengan estos contenidos. Por lo tanto, ahí generamos como un quiebre más disruptor. Y comparándolo con las universidades y las empresas, y los colegios, ya lo empiezan a incluir. Porque a nosotros, todo lo que tenga que ver con ChatGPT nos agarró durante el receso escolar. Hoy todos los colegios empezaron en marzo, bueno, ya ahora estamos en junio, agarraron con ChatGPT corriendo. Y de hecho, yo trabajo con gente que tiene hijos ya en edad escolar y que lo usan. Es innegable, va a estar ahí. Entonces, todo el proceso educativo se va a tener que reinventar porque de repente tenés al machete más inteligente de tu vida ahí al alcance de la mano. Por lo tanto, tiene que haber otro sistema de evaluativo. Tenemos que poder cambiar la forma en que evaluamos porque la solución está al alcance de la mano. De una forma absolutamente disruptiva. Che, ¿en cuántos países está Cover hoy en día? Hoy te podría decir que estamos en todo el mundo porque tenemos estudiantes de todas las esquinas del planeta. Claramente hay diferencias horarias porque nuestro curso es sincrónico. Sí, una amiga de mi novia hizo un curso de UX UI test de España. Bueno, tenemos unas cuantas, no sé si 6 o 5 horas, dependiendo de la época del año. Y tenemos una fuerte presencia en Latinoamérica, principalmente en Argentina, Chile, Perú, Colombia, hasta en Venezuela, México, Uruguay. Y hoy estamos intentando tener una operación muy fuerte en Brasil. Para poder lograr eso, necesitamos ya hace 1 año y medio que la venimos remando, con tener una propuesta absolutamente diferente. Tener, obviamente, toda nuestra propuesta en portugués, no pueden estar dentro de nuestros cursos en español y viceversa. Así que es como levantar la operación de nuevo.
y estamos enfocados en esos dos grandes mercados, sin descuidar todo lo demás. ¿A cuántas personas emplea Coder House hoy más? Actualmente a 230 personas. Y esta pregunta la hago un montón. Es algo que me interesa mucho en los proyectos en general. A la hora de contratar a una persona, ¿qué cualidades más allá de las técnicas tienen en cuenta? Que no sea más allá de que un programador sepa programar. ¿Qué ves en una persona para contratar? Bueno, te voy a contar la experiencia, mi experiencia de entrevistas. Okay. Experiencia de ¿seguís entrevistas, estando en todas las entrevistas? No, ya, por suerte ya no, salvo en algunas puntualmente, pero en el resto, por ejemplo, todos los TELDICs que están hoy trabajando, los contraté yo en aquel entonces, y siguen con nosotros, que sea a todas las vaivenes del negocio, todo lo bueno y lo malo que tuvimos en estos últimos 3 años. Y mis entrevistas, por lo general, trato de que sean diferentes, trato de que sean divertidas, porque quiero contratar a gente que, primero, que sea buena gente, que tengamos algunos puntos en común, que le interese la educación, porque el negocio, sin duda, tiene un propósito enorme, pero los desafíos son igual de grandes y hay todo tipo de dificultades. Y cuando esas dificultades llegan, vos querés un equipo que se conecte a la hora que tenga que ser, con tal de dar continuidad al proceso educativo que las personas estén del otro lado. Porque al final del día nuestro servicio tiene que ser excelente, manteniendo los más estándares altos de calidad. Y eso significa tener una plataforma que funciona, nuestro sistema que funcione. Y eso se garantiza cuando vos tenés un equipo absolutamente comprometido con la misión de la empresa. Por lo tanto, en mis procesos de entrevistas, más allá de algunas preguntas diferentes, divertidas que podemos llegar a tener, trato de conocer a la persona y tratar de buscar gente con la que yo quiera trabajar. O sea, tengo que terminar la entrevista y decir, yo quiero trabajar con esta persona. ¿Te seguís divirtiendo acá? La paso bien. ¿La pasás bien? Sí. Hay, obviamente, un momento difícil, por ejemplo, esta semana está siendo una semana muy complicada, y la semana pasada también, pero veníamos de una muy buena racha de todo fluye, estamos deployando, saliendo a producción. Pero ya estoy como, sin duda la he pasado mal muchísimas veces. Digo, hemos estado por etapas muy, muy difíciles, donde no había, tipo, eran todas caras lagras todo el tiempo. Pero hoy me agarra ya con un abuelo de 35 años, con muchísimas cicatrices, con muchos procesos duros superados. Y hoy trato de divertirme, trato de pasarla bien, trato de confiar en la gente que por suerte conforma hoy Coder House, desde el nuevo CTO, que es Yamil, hasta todo el Tech Lead. Por lo menos del equipo Tech, que es el que más involucrado está. Claro, claro. Me encanta trabajar con ellos, confío completamente en lo que están haciendo. Sé que, al menos, yo di los primeros pasos. Yo ya pasé de 0 a 1 millón y a levantar la serie A, y yo sé mis limitantes. Yo sé que para el próximo paso, Coder House necesita el mejor equipo, y por suerte el dinero y haber levantado dinero te da la posibilidad de contratar al mejor equipo. Y que cuando uno empieza a trabajar con esa gente, decís, bueno, es el Golden Team que va a hacer que Coder House se convierta en un unicornio. Y esa satisfacción y esa seguridad todavía lo sigo teniendo. Y por eso, cuando tengamos algún tipo de incidente, que lo tenemos, y por ejemplo estamos viviendo uno en este mismo momento, estoy confiado plenamente en que lo van a resolver. ¿Estás tranquilo con tu equipo? Totalmente tranquilo. Ya, de hecho, hay un chiste interno que hacemos, que es, esto no me va a hacer perder el pelo. Vamos a pasarla mal. Vamos a insultar, nos vamos a enojar, vamos a hacer catarsis, pero lo vamos a superar. Y lo vamos a superar todos juntos y vamos a salir adelante. Porque a mí me gustan mucho las frases. Y hay frases las más trilladas y las más básicas. No hay marinero de agua dulce, nadie nació navegando. Y todo río encuentra su cauce al mar. Entonces, eventualmente va a haber momentos donde el río va a ser una serpiente, y va a ser duro, y va a ser ríos rápidos, pero eventualmente todo se calma. Y siempre que llovió paró, y eventualmente después de la tormenta se puede. Por tanto, ahora, por ejemplo, estoy súper tranquilo. Lo vamos a resolver. ¿Hay problemas? Sí, va a haber problemas hoy, va a haber problemas mañana. Lo vamos a resolver. ¿Vamos a tener que trabajar más? Seguramente, claro. Pero ya lo vivo con otra etapa. De hecho, me encanta conectar con la gente. Por ejemplo, la semana que viene me voy a ir a Mendoza, donde ya tenemos 5 personas trabajando ahí, y voy a conectar con ellos, vamos a hacer un team building ahí, lo que sea. Cuando ya tengamos un equipo grande en Chile, vamos a ir a Chile también, así como estuvimos en Brasil hace poco, y conectar con las personas. De hecho, tratamos de, si bien nuestra empresa es como, esto todo lo que está en la oficina, acá en Buenos Aires, porque todos trabajan online y trabajan remotamente, desde Salta hasta Ushuaia, y cada vez que tenemos algún evento presencial, paga Coder, y estamos encantados de conectar con las personas. ¿Te
¿Te siguen viniendo emprendimientos a la cabeza, tipo proyectos Sí, un que no montón. tengan nada que ver con Coder, Un que de repente montón. decís, che, uy, habría que hacer esto, que y lo esquivás porque estás Sí. con el foco en otro lado? Por supuesto, un montón. Y no para. No me vine mucho de semi-advisor en esto, que necesito ayuda para, no sé, levantar plata, product market fit, lo que sea. Yo ayudo, no tengo problema, desde mi pequeña experiencia, no sé si es una gran experiencia. Y trato de colaborar. Ahí, la verdad que hay negocios de todo tipo. A mí lo que más me interesa es que haya más oportunidades en el mundo del tech, ¿no? Yo estoy comprometido con la misión y creo que necesitamos profesionalizar a tanta gente como se pueda. Coder House está aportando un gran granito de arena, pero es No Coder. vaya, o sea, yo veo una publicidad que me aparece siempre de Sí. Coder, como que la demanda para X año va a ser altísima. ¿Cómo es esa estadística? Eso, bueno, qué bueno que lo sacaste. Esto probablemente viene de una placa de una charla que mencioné en algún momento, donde el Foro Económico Mundial en el 2020 decía que para el 2025 1.000 millones de personas se iban a tener que reinventar. Porque esas 1.000 millones de personas, teniendo en cuenta que para aquel entonces en el planeta vamos a ser 8.000 millones de personas, 1.000 millones de personas es mucha gente, es casi el 12-15%. Se van a tener que reinventar porque su trabajo no va a existir más. O simplemente se va a automatizar tanto que no se va a necesitar tanta gente. Si lo trasladamos ese 1.000 millones a Latinoamérica, son 80 millones. Porque en Latinoamérica hay menos de 1.000 millones, hay menos de 700. Y son 80 millones que necesitan reinventarse, necesitan encontrar ese proceso formativo que los lleve a más y mejores oportunidades. Y en nuestro caso, Coder House, creemos que aportamos un gran granito de arena. Pero no podemos hacer solos. Necesitamos que haya muchas soluciones en techs, atendiendo distintos nichos. Por ejemplo, hace no mucho tiempo estaba conversando con un chico que tiene el Coder House, pero de los odontólogos. Bueno, literalmente ese fue el pitch y me pareció súper increíble. Y seguramente haya un montón de Coder House de tal nicho y necesitamos que eso suceda. Necesitamos que la gente se pueda profesionalizar a un precio absolutamente accesible y disruptor y que pueda acceder a más y mejores oportunidades. Porque esa nueva generación de nuevos empleados, de empleados o trabajadores o freelance o gente que está montando nuevos negocios, se está gestando ahora. Incluso con inteligencia artificial, necesitamos que eso suceda. Porque si hoy nos parece absolutamente disruptor o diferente a lo que estamos viviendo, no me quiero imaginar lo que va a ser el 1 de enero del 2026, con ya 3 años Claro. de recorrido de esta nueva tecnología en el mercado. Y necesitamos que esos no profesionales sean competitivos y generen muchísimas nuevas habilidades. Por eso creo que Coder House, en el mejor de los casos, si seguimos en este nivel de impacto, había mencionado Claro. hace un poco que, hace nada, unos minutos, que el año pasado habían egresado 165.000 personas, en mejor de los casos, este año superemos la barrera de los 200.000, el año que viene capaz nos acercamos bastante a los 400.000, o en el mejor de los Sí. casos, o arriba de los 300.000, y capaz para el 2025, para el 1 de enero del 2026, año cerrado. Capaz solamente durante el 2025 se egresaron unas 400 y pico mil, y si miro para atrás, se habrán egresado más de 1 millón de personas. 1 millón de personas que apostaron en reinventarse, apostaron en ganar una nueva habilidad para Sí. mantenerse en mercado competitivos en un mercado que es global y altamente competitivo. Y no serán 80 millones, pero por lo menos es 1 millón. Que sumando otras edtechs Sí. que están en toda la región, bueno, capaz nos acercamos a esos 80. Que toda Latinoamérica Sí. tenga más y mejores oportunidades. Voy a robar esta Constancia Larguía, que es un cliente nuestro. Que bueno, si, nosotros le producimos un podcast que se llama El Elevator Pitch. Que nada, es en un living con un emprendedor y charlan. Y él siempre termina los podcasts con una pregunta que es: si tuvieses que hacer hoy un exit e irte de Coder House, porque lo que decís vos ya no te puede dar nada, vos no le puedes dar nada a Coder House, ¿qué te ves haciendo? O puede ser dentro de 50 años, o sea, pero cuando termine tu ciclo, si ves que termina tu ciclo en Coder House Sí. en algún momento de tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Creo que he cometido el error, y ojalá esto le sirva de aprendizaje a alguien, aunque creo que esto es algo que uno tiene que vivir, procrastiné mucho mi vida. De hecho, me tomé mis primeras vacaciones después de 5 o 6 años, casi que vino acompañado de una licencia médica, porque ya no podía más. Me había trabajado miles de horas, de hecho, batí el récord de 110 horas por semana, estaba totalmente quemado, y procrastiné mucho mi vida personal, muchísimo.
Y me desconecté mucho de mi pareja, me desconecté mucho de mis amigos, me desconecté mucho de mi familia, con tal de ver el negocio triunfar, porque estaba totalmente obsesionado y era lo que me sigue apasionando al final del día. Y sin duda creo que era muy importante, creo que es muy importante todavía, pero empecé a balancearlo un poco más. Dije, bueno, no, claramente no, a este ritmo o me muero en el camino o empiezo a vivir un poco más. Y si tuviese que hacer un exit en algún momento, digo, bueno, ya llegó, tipo, cumplí mi ciclo, me gustaría poder seguir aconsejando a otros emprendedores en poder acompañarlos en algún proceso, sobre todo de tech, que es lo que más me interesa, porque siento que mi pasión va a seguir vinculada a eso de alguna manera. Y luego me gustaría volver intensamente al deporte. Me considero un absoluto deportista, no, no soy tan grandote ni mucho menos, pero entreno desde muy, muy chiquito. ¿Qué deporte haces? Hago CrossFit todo el tiempo, pero he hecho natación, llegué a competir, fui federado, como que tuve todo ese Mira, wow. proceso. Me metieron en una pileta a los 6 años y no salí hasta que me metí en la facultad. Pero me siento muy conectado con la aventura, muy conectado con estar en la naturaleza. Y si bien he tenido pequeños reencuentros en este último año, no solo de probar distintos deportes, probar distintas actividades, probar distintas formas de volver a conectarme con la naturaleza, siento que si me tuviese que jubilar anticipadamente, trabajaría muchísimo menos y trataría de disfrutar muchísimo más. Muchísimo más. Y trataría de estar, no sé, en triatlones, Sí. megatlones, lo que sea. Estar ahí corriendo, nadando, andando bicicleta, no sé, haciendo un trekking por el Lanín. Es qué Ese tipo de divertido. actividades, sí, me encantaría, me encantaría. Qué bueno. Sí, bueno, no te robo más tiempo, Nahuel. Por Muchas, favor, pero un muchas gracias placer. por recibirnos. Y bueno, claramente nos quedamos cortos. Vamos a tener que hacer Puede ser, ojalá que una sí. segunda entrevista. Así que bueno, esto fue Café Emprendar con Nahuel Lema, uno de los socios de Coderhouse.